el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor y envía, Señor, tu Espíritu, todo será creado y renovado. De su divino consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por la obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, padeció de la responsabilidad, fue crucificado, muerto y soportado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios. Espíritu Santo, la Santa Madre Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida futura. Amén. Ahora vamos a hacer la esperanza y la caridad, y por las intenciones del Santo Papa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los misterios que vamos a contemplar en el día de hoy son los misterios gozosos. Primer misterio es la anunciación del ángel a María. Oremos por todas las iglesias, en especial por la comunidad parroquial de Holy Cross, para que sigamos creciendo en la fe. Fruto de este misterio es la humildad. La humildad es lo que el Señor nos pide a cada uno de nosotros. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia.
gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señor. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas de vuestra misericordia. Ave. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos lo que nos ofende. Y no nos deje caer en la tentación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena
eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Sin pecado concebido. María es madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampara, mi gran Señor. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestra culpa y pecado, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo todas las almas, en especial la más necesitada de tu misericordia. Amén. Ave. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos deje caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia.
Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampara, mi gran Señor. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo todas aquellas almas, especialmente la más necesitada de tu misericordia. Amén. Ave. Concebida. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte.
perdona nuestras culpas y pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo todas aquellas ánimas, especialmente la más necesitada de tu misericordia. Regalados de rosas, madre mía, cada una es de nosotras, y
por eso te vamos a presentar una salve. Dios te salve, Reina Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos lo desterrado, Hijo de Eva, a ti en bien de llorar en este valle de lágrimas. Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de tierra, vuestra nuestra, bendito de tu vientre, oh clemente. Oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa y Madre de Dios, para Señor alcanzar la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea. Con solo Dios te en tan preciosa belleza. Princesa, Virgen María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y danos tu bendición todas las horas de la noche y también la de la noche, Virgen Sagrada María. Y si en algo te hemos ofendido, perdónanos, Madre mía. Nosotros recibimos tu bendición en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que pasen toda una buena semana.
Estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso vengo a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles de los santos, y a ustedes, hermanos, que deciden por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y para socorrer de los necesitados, adonaste con eximia caridad al beato Francisco Javier Celos, presbítero. Concédenos por su intercesión que abrimos diligentemente para tu gloria y para la salvación de la humanidad. Con nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, me extraña mucho que tan fácilmente hayan abandonado ustedes a Dios Padre, quien los llamó a vivir en la gracia de Cristo, y que sigan otro evangelio. No es que existe otro evangelio. Lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes tratando de cambiar el evangelio de Cristo. Pero sépanlo bien. Si alguien, yo mismo o un ángel enviado del cielo, los predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que sea maldito. Se lo acabo de decir, pero se lo repito. Si alguno les predica un evangelio distinto del que ustedes han recibido, que sea maldito. ¿A quién creen que trato de agradar con lo que acabo de decir? ¿A Dios o a los hombres? ¿Acaso es esta la manera
de congraciarse con los hombres. Si estuviera buscando agradarles a ustedes, no sería servidor de Cristo. Quiero que sepan, hermanos, que el Evangelio predicado por mí no es un invento humano, pues no lo he recibido ni aprendido de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Palabra de Dios. Alabemos al Señor de todo corazón. Quiero alabar a Dios de corazón en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor y para todo fiel, dignos de estudio. Justas y verdaderas son sus obras, son dignos de confianza sus mandatos, pues nunca pierden su valor y exigen ser fielmente ejecutado. Él redimió a su pueblo y estableció su alianza para siempre. Dios es santo y terrible, y su gloria perdura eternamente. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: ¿para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? Que leas en ella. El doctor de la ley contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por allí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje al verlo se compadeció de él, se le acercó, unió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su caballo, lo llevó a un mesón
y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios. Se los dio al dueño del mesón y le dijo, cuide de él y lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley respondió, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Cuando este doctor de la ley tenía este diálogo con Jesús, él estaba pensando que su prójimo era básicamente la gente del mismo pueblo, de la misma raza. Pero en la había oficiales de los judíos como un sacerdote y un levita. Ellos pasaban por el hombre que experimentó el ataque de los ladrones. Los samaritanos fueron gente afuera del pueblo de Israel. Realmente existía una pero el samaritano ayudó a este hombre, por eso llamamos el buen samaritano. Y el mensaje, una de esta parábola entonces, es que todo el mundo es nuestro prójimo. No importa la raza ni religión. Estamos llamados de tratar cada persona humana como miembro de la familia en este sentido. Por eso Jesús preguntó así, ¿cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? Y cuando el doctor responde, el que tuvo compasión de él, Jesús dijo, anda y haz tú lo mismo. Jesús está diciendo ese a cada uno de nosotros hoy día. Tenemos que considerar cada persona como nuestro prójimo. Por la Iglesia en todo el mundo y por el Papa Francisco y sus intenciones en este mes, roguemos al Señor. Por la paz en el mundo y la paz en nuestra ciudad, roguemos al Señor. Por todos los enfermos en la parroquia, todos afectados por la epidemia, roguemos al Señor. Juntos, especialmente por el descanso del alma de Ana Jiménez, roguemos al Señor. Por todas nuestras intenciones personales, roguemos al Señor. Nosotros hacemos estas peticiones y todas nuestras oraciones en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Thank you.
por vos. Mira, Dios Todopoderoso, las ofrendas que presentamos en la festividad de San Francisco Javier Celos, y concédenos expresar en la vida los misterios de la pasión del Señor, que hoy celebramos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Francisco Javier Celos, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Llenos está en los cielos y la tierra de tu gloria. Llenos está en los cielos y la tierra de tu gloria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se convierten para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beben todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Timoteo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los malos, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta los pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos son invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de entrar en tu casa.
yo misma presentaré a mis ovejas, yo mismo los observaré, dice el Señor.
Oremos. Por la eficacia de este sacramento, confirma, Señor, a tus siervos en la verdad de la fe, por la que San Francisco Javier Celos nunca cesó de trabajar, dedicándole toda su vida, para que en todas partes la profesemos de palabra y de obra, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo desciende sobre ustedes y permanece. Se puede ir en paz. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las enchantes del demonio. Reprímele, Dios, pedimos suplicantes de la malicia celestial. Arroja en el infierno con el divino poder a Satanás y los otros espíritus malignos. Manda dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Yeah.